Bueno, así para introduciros, los romanos llegan al, bueno, a la Galia, bueno, a Galia no, a la Esia, perdón, en el siglo 1 antes de Cristo. Vienen conquistando, vienen por Portugal, y en el siglo 1 después de Cristo se asientan, ponen aquí sus, bueno, sus casas. Vienen primero buscando los metales, van hacia Orense, van hacia Lugo, hacen sus, bueno, pues eso, sus, ¿cómo se dice?, explotaciones mineras, y luego se dan cuenta de que pueden explotar más recursos que no sean las metalúrgicas, como es el caso de los recursos relacionados con el mar, la sal y también, pues bueno, pescado. Pero pescado, bueno, los romanos ya pescaban atunes y tenían pesca de, bueno, estaban bastante, bueno, tenía una pesca muy desarrollada, pero aquí pescaban, ¿cómo se dice?, es que tiene un nombre, bueno, pescados de poca dimensión, ¿vale? Los cogían, los salaban y luego los comerciaban con ellos. Sobre todo los utilizaban en conservas, pero hacían salsas. Había cuatro salsas que eran muy conocidas en aquella época, y nosotros la que más fabricábamos era el garum. No sé si os suena. ¿El garum? Bueno, pues había cuatro salsas. El garum era algo parecido a la vetren que tenemos ahora. Pero luego os explico cómo funcionaba. Y aparte se fabrica de forma parecida. Bueno, los restos que tenemos aquí. Esos son del siglo IV, V después de Cristo. Tened en cuenta que el asentamiento más cercano conocido es el que hay en Rosalía de Castro, lo que se tiene de Vigo, que es del siglo I, siglo I, siglo II, pero también tiene algunos restos del siglo. ¿A ver si agarra las salinas? No, que no, decíamos, sí. Ahí tenemos que ir a la salina. Bueno, esos son del siglo I, siglo II, y también tiene restos más antiguos. Y esto ya es del siglo IV, siglo V. Estamos hablando del final del imperio. El imperio ya estaba dividido. Y, hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿cómo es posible que se dejase, pues, todas las relaciones comerciales que había? Porque con el Mediterráneo, que había unas relaciones tremendas. Bueno, el imperio va decayendo. Aquí simplemente venían porque había un comercio floreciente, aquí ya todo, bueno, lo que es fuera de Roma. En el momento que el imperio empieza a perder todas las relaciones comerciales que tenía, pues bueno, que deja de ser rentable, nos autoaplicamos lo de la crisis a nosotros y se van abandonando las cosas. Bueno, entonces la casa esta solamente tuvo un uso de un siglo aproximadamente. Bueno, los restos que veis aquí están restaurados, no se conservaban así cuando se encontraron. Se reconstruyeron un poco, se consolidaron, y las bañeras que veis, así como el tanque ese que hay ahí, se utilizaron para proyectarlos, porque no se sabía muy bien qué eran. Indicios que había de otras casas de la misma época con las mismas características. Entonces, por una parte, algunos de los muros, luego cuando bajemos ahí os diré cuál es la diferencia entre la parte original y la parte reconstruida. Las casas de las mismas características, pues, se han aplicado a este modelo. Que sepáis, esto es una villa romana. Las villas, hay una diferencia entre Galicia, las villas son muchísimo más grandes, que son más grandes que, bueno, más grande que una aldea, pero más pequeña que, bueno, no sé si es una ciudad. Bueno, pues en la numerología clásica, una villa también es una casa. Entonces, está la vida.
son los restos de una salina, es simplemente la parte esta que estáis viendo aquí. La salina, teniendo en cuenta que tenían hectáreas, aquí solamente se ha conservado esa parte. Este sondeo, este no está mal orientado, este cartel debería estar así de tal manera. Este sondeo está ahí abajo, ¿vale? En la playa. El resto se ha perdido todo, pues con el puente, con las zonas de urbanización, y no se conserva más. Bueno, ¿qué se sabe? Cota de unos 3 metros y pico. De hecho, este tanque respecto al siguiente, que es este, es el tanque que se conserva, ya hay una diferencia de unos 20-30 centímetros, van en escalón. Pero bueno, muy bien explicado, que tampoco había mucha diferencia en la que botaran agua, no había mucha diferencia entre que fuese aquí. No, claro, luego ellos buscarían la manera de remontar el agua, pero lo que no puede ser es que el agua del mar esté aquí encima, a sus anchas, y que tú no puedas controlar la evaporación del agua encima de los tanques. Quiero decir, tenía muy poca potencia, el suelo es barro batido, de tal manera pues que ya el agua no se filtra por ahí. Bueno, venían en escalón. Ahí en la red de Rosalía de Castro se cree que había un muro, unas compuertas, donde tú primero dejabas pasar el agua del mar, entraba en los tanques de decantación. ¿Por qué se llamaban tanques de decantación? Porque el mar, que trae elementos de suspensión, algas y ese tipo de cosas, entra en esos tanques, tiene mayor profundidad y todos esos elementos de suspensión van al fondo. Se decanta el agua y pasa al siguiente, que son los tanques de evaporación. Los tanques de evaporación, nada, favorecen la evaporación. El proceso completo dura varios días, desde que el agua del mar pues entra en las industrias y ya se queda simple, se evapora todo y queda sal. Dura varios días, se produce más, se favorece la cristalización. Luego, después de los tanques, están los tanques de cristalización, que tienen mucha menos potencia, y ahí es donde se produce el último proceso y se recoge la sal. ¿Para qué se utilizaba la sal en el mundo romano? Pues lo que dices tú, era el salino argentum. ¿Por qué? Porque la sal hasta el siglo XIX se ha estado llamando el oro blanco, porque tenía el mismo valor a su peso al oro. Porque vivía en una familia que era de origen catalán, que vino desde aquí, entonces yo me cedió finca para que ellos viniesen. Ellos, bueno, pues esa parte de la ciudad, pues para pasear, vinieron, bueno, la altura que había de la altura original de, bueno, de la luna, dicen que había una luna moderna. Y luego por encima se pone la tégula, que es lo que nosotros vemos. Pues esto ya era de la que vende tella. Sí, la tella, y aparte es una evolución de la palabra, de tégula a teja. Esa es una reconstrucción. Esa es una reproducción, efectivamente. Entrada en muchos carteles que se ve, bueno, ¿por qué se utilizó ese símbolo? ¿Por qué se encontraron en la entrada a lo largo de esta fachada restos de cerámica que estaban pintados a mano? Bueno, pues con el paspallas, con ese mismo dibujo. Luego se ha ido investigando y se ha descubierto que esa cerámica pertenecía a una crátera. Una crátera es un jarrón griego
que evoluciona luego en época romana y que es decorativo. Es un jarrón, imaginaos, un jarrón gigante con, ¿no?, con asas de volutas. Tranca para cerrar aquí y listo. Bueno, ya vamos a ver, ya podéis entrar. Eran latinos, igual que ahora eres español y aparte eres europeo, pues antes eras español y eras además latino. Entonces, las personas que tenían adquiridas ya eran romanas completamente. Vamos a ver, ¿por qué te explico esto? Porque habéis visto que actualmente en las casas hay muchas que conocían los romanos de los griegos en el siglo III. Eso, ¿cómo? Sí, claro. ¿A qué quiere decir eso? Que según la tradición, si Roma se creó, o el origen de Roma es del siglo 8 antes de Cristo, hasta el siglo 3, no se lavaban diariamente, ¿no? Se lavaba en la cocina, ponía una olla de agua caliente y allí pues, se partía el agua del gato y fuera. Y luego, de pronto, surgieron todos estos sistemas de termas que son tremendos. Las termas no era simplemente un sitio donde uno iba a cumplir con las indicaciones que hicieron, sino que aparte era un sitio de reunión social. Pues normalmente eso, las termas era donde se cumplía una función social, las había privadas y las había públicas. Las públicas, pues una por barrio más o menos, y luego pues cada emperador, pues, de tipo popular, pues ponía unas termas para ser mejores, para las mejores. Era, pues, luego se cree que como se pasa el agua ahí, entonces bueno, que tenían una caja cerámica metidos en la, por ejemplo, imaginaos esta pared que tenía pues un pequeño tabique al lado con una cámara de aire y en medio metían los tubos de cerámica y hacían circular el agua y el aire. Se encontraban muchísimos fragmentos de cerámica de residencias almacenadas. Porque la cocina, la despensa está en el mismo sitio, pero antes no. La despensa, la cena y tal, siempre está separada de la cocina. Si ves esto de aquí, es una malla de flotestil que se utiliza normalmente en las excavaciones. Cuando tú tienes restos, lo cubres con esta malla. Vale. Pues si la malla está ahí, quiere decir que el suelo original venía hasta aquí. ¿Qué pasó cuando llegaron aquí? Los arqueólogos vieron hasta aquí y pensaron, uy, pues aquí había algo, una entrada, un no sé qué. Entonces excavaron, descubrieron esta parte de aquí y se dieron cuenta pues, que eso estaba cegado. Entonces, hasta que se excavó aquella parte, no empezaron a cotejar, se dieron cuenta que la boca del horno, esa parte de ahí, cuando demos la vuelta, lo veréis, es exactamente igual que esta de aquí. Pues para hacer las pistas. Bueno, en las aldeas, pues yo recuerdo mi abuela, que decía, oh, voy a comer y veía una paloma pasar. Y la paloma no gustaba la olla. Bueno, imaginaos la economía doméstica, donde tú coges una gallina, por ejemplo, pues para hacer un caldo o para hacer cualquier cosa, la tienes que meter en agua caliente, a quitar las plumas, el follón que montas con eso. Lo mal que huele. Lo mal que huele, si te vas a comer, por lo que sé, cualquier cosa de carne, pescado, la que lías preparándolo
y necesitas espacio, lo que tú lo puedes es eso, pues entrar con unos invitados, porque viene el gobernador de no sé dónde, vamos a echarnos un baño allí en las termas y con ese follón aquí metido. Entonces siempre estaba muy resguardado, muy extrapolado respecto a la vivienda. Sí, claro, bueno, la única no, una de las pocas cosas que inventaron los romanos sin copiársela a nadie. ¿Qué es el hipocausto? ¿Veis? Esas bueno, columnas o pilas, como se llaman, de ladrillos, las que hay atrás son originales, las que hay aquí delante está de sujetar el techo, lo que tiene la, bueno, la cerámica conserva. Atravesando el horno. Tenemos aquí el horno y tenemos para abastecimiento de las cocinas. Las cocinas. Y también se encontraron restos de manufacturas de metal. De no te puedes hacer una idea de lo que hay aquí debajo. Dentro de lo que es la edificación, pues para entender bien cómo funciona la geografía. Y bueno, esto está hecho en gráfica porque cada una de estas capas que vemos con diferente color, diferentes dimensiones, son estratos. Esta de aquí se correspondería con la capa actual de césped, que no sé qué. Esta de aquí es la duna contemporánea, formando antes de que estuvieran las excavaciones. Esto de aquí es un estrato que se formó una vez que la casa estaba, cuando estaba habitada, se abandonó, y una vez que estaba abandonada se fue quedando sepultada por ese estrato de piedras, tierra y materiales constructivos que venían de la parte más alta de la colina. Y si ahora, seguidamente de esto, tuviésemos este corte sacrilántico ahí donde está la edificación, lo siguiente que encontraríamos sería en los muros. Pero bueno, como está en esta parte de aquí y eso es una lectura histórica de esto, lo siguiente que tenemos es la duna antigua, que es la arena que se pisaba cuando estaba habitada la casa. Bueno, ya está, tú tienes mucha prisa.